Muy buenas tardes y es un orgullo para mí presentar a dos de los integrantes del mariachi que han puesto mucho esfuerzo para tener este nuevo CD, a Francisco y Cecilia. Van a decirnos un poquito del disco y luego empezamos para que hagamos una oración. Y aquí están algunos de los integrantes del mariachi, no todos, pero si quieren venirse acá para que los vea la gente con sus trajes bien. Muy buenos días. Es un orgullo para mí y para el mariachi poder presentarles esta grabación de este nuevo álbum. Ha sido con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, porque hemos tenido muchas horas en el estudio, pero ya por fin lo tenemos aquí y estamos con mucho gusto para presentárselos. Thank you everyone for being here. We are very thankful, very blessed to be here presenting this new material. It has been a lot of work, a lot of hours in the studio recording. So thank you for being here. We're excited to show you our new material. Primeramente, pues siempre nos ven allí, pero quiero presentarles al mariachi. De aquel lado tenemos a Ramiro Vázquez. Él es guitarrista y voz. Después tenemos a Arturo Hernández, es el de la vihuela y también es voz. Enseguida está José Luis Morales, que es el guitarronero. Enfrente tenemos a Elda, que es una de las violinistas, primer violín. Enseguida tenemos a Lea Loera, que es también tiene apenas unos cuantos meses con nosotros. Cecilia, que es violinista y vocalista, que ya lleva aquí unos cuantos años aquí, 7 años, pero este es su primer CD, su segundo. Bueno, después me quedé con el que sigue, es Genaro, guitarrista y voz. En medio está Samuel, que es violinista, y luego Pedro, que es violinista, pero que también tiene una muy bonita voz que no la habíamos explotado por muchos años. Y finalmente está Jaime, que es el trompetista principal. Nos falta el otro trompetista que ahorita, como él está en la universidad y está en una competencia de la universidad, entonces por eso no está aquí. Y finalmente yo, Francisco, que cuando empezamos con el mariachi hace 36 o 37 años, no había música para el mariachi. Todo se tuvo que inventar, porque el padre Manuel Villarreal nos dijo: yo quiero un mariachi y ustedes, si quieren tocar aquí con nosotros, pues tienen que aprender a tocar como mariachi. Entonces, pues, como no teníamos nada de material, todo era puros coros, y empezamos a hacer nuestro material poco a poco. Ahora, pues, este material que vamos a presentarles, todo es inédito, todo está hecho por el mariachi de la Basílica. So when the mariachi began, there it was made from scratch. None of the music was pre-made for them, nothing was prepared. They had to create everything themselves because it was only choral singing, choir. So the priest at the time said, you know, if we want to make a mariachi, but we have no music for you. So the material we're presenting today is original from the mariachi of the Basilica. Pues estamos muy orgullosos de poderles presentar este material que, como les dije al principio, tuvimos muchas complicaciones en el estudio. Y siempre hemos visto que cuando queremos hacer las cosas de Dios, siempre hay la intervención del que no quiere que hablemos de las cosas de Dios. So during the studio recording sessions and throughout the months of long hours, we saw a couple of struggles, as it is when we have noticed every time we try to do something for God, for our Blessed Mother, there's always there a little bit of struggle from the one that doesn't want us to succeed. But we are here very proud and feeling very blessed to present this material for you.
Por eso queremos pedirle la bendición del Padre para que todo el producto que salga de este CD les guste a ustedes y también podamos recibir esa bendición de Dios a través de la música, que muchas gentes como ustedes nos han hecho saber que pueden tener un extra para poder llegar a Dios. La música siempre ha sido una forma de acercarnos a Dios y creo que crecimos con música, ¿no? Desde que estamos niños, la mamá nos empieza a cantar, ¿no? And we grew up with music since we are in the wombs of our mothers, because mothers begin to sing to the child while they are pregnant. Then we are born into a world full of music. But the mariachi music is typical and it is authentic of our area. Es en el único lugar del mundo que creo que en una iglesia tenemos un mariachi propio de la basílica. Y así como usamos nuestras voces para acercarnos a Dios, con la música es cuando el alma ya no puede decirlo con palabras, empezamos a cantar. Por eso me llena de orgullo y al mismo tiempo it is a humbling experience to introduce to you the mariachi of the Basilica. And I do agree that it was a hard work, sleepless nights. They were there until midnight, 2-3 in the morning, recording, and then let's do it again. I went once and I said, I leave you here, ¿no? Era hasta las 2-3 de la mañana estar otra vez y otra vez hasta que salió muy bien. Vamos a pedir a Dios que los bendiga y a todos ustedes también. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, we give you thanks for the gift of music, for the songs we sing. We pray that through our prayer, in our words when we sing, we may get closer to you and through our Blessed Mother, to God. Pedimos que a través de nuestras voces y nuestros cantos podamos, a través de nuestra Santísima Madre, acercarnos más a Jesús, que siempre nos llevará en el camino seguro y hacia Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Y que Dios los bendiga y los proteja siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades y vamos a ver un poquito de la música que tiene. Gracias. El título del disco se llama Virgen María, Madre del Pan para el Viajero. Madre de Jesucristo, que es nuestro pan. Y por eso el Padre nos sugirió ponerle este disco. Y vamos a escuchar el primer canto que viene en el CD, que está dedicado a la Virgen de San Juan y está con la voz de Pedro Pérez. De San Juan, te venimos a cantar desde muchos lugares. Nuestro peregrinar quisiera terminar aquí en tu templo. Te pedimos con fervor la salud y el bienestar para nuestro pueblo. Y en tu manto maternal quisiéramos encontrar nuestro consuelo, porque eres madre, nuestra madre. Porque eres madre, madre, madre buena, y con tus brazos
nos abrigas, porque eres madre, madre, madre buena, eres consuelo de nuestras vidas. Con fervor la salud y el bienestar para nuestro pueblo, y en tu manto maternal quisiéramos encontrar nuestro consuelo, porque eres madre, nuestra madre, porque eres madre, madre, madre buena, y con tus brazos nos abrigas, porque eres madre, madre, madre buena, eres consuelo de nuestras vidas, de nuestras vidas, Madre nuestra. Gracias. Este canto fue hecho especialmente para la Virgen de San Juan en 1986, ya tiene unos cuantos años. El siguiente canto es la secuencia de Pascua. Este canto solamente se canta durante la fiesta de Pascua. Antes de la Aleluya es cuando podemos escuchar este canto. Entonces también quisimos incluir la secuencia de Pascua. Ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es vida triunfante se levanta. Que has visto de camino María en la mañana, a mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Esta secuencia de Pascua también la hicimos en el año de 1995, también ya tiene unos cuantos años. Y enseguida vamos a escuchar el himno jubilar. Este himno jubilar lo hicimos en el año 2000, con el cambio de siglo. El señor obispo, en la noche antes del año nuevo,
como eso de las 5:30 me dice, oye, necesito un canto para la medianoche. Entonces ese día yo salí de la misa y me fui a la casa, digo, ¿qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? Y por inspiración del Espíritu Santo, pues salió este canto que le pusimos himno jubilar, porque ese año del 2000 se proclamó el año jubilar de la iglesia. Por eso se llama así, himno jubilar. Ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, alabado sea Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Dios de gracia, tus hijos cantamos, te alabamos, te bendecimos. Damos gracias, Padre eterno, damos gracias por tu amor. Damos gracias, Padre eterno, damos gracias por tu amor. Ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, alabado sea Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Tu palabra hecha carne nos guía. Alabado sea Jesús. Damos gracias por tu Hijo que nos vino a redimir. Damos gracias por tu Hijo que nos vino a redimir. Ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, alabado sea Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Proclamamos gustosos tu nombre, que en el mundo reine tu amor y tu Espíritu nos guíe. Alabado sea Señor, y tu Espíritu nos guíe. Alabado sea Señor. Gracias. Enseguida vamos a ver un video de otro de los cantos que están en el CD, que esa es la secuencia de Corpus Christi. Este video nomás lo van a poder ver por el internet y aquí en la pantalla enseguida. Es otro de los cantos que vienen. Entonces, esta secuencia de Corpus fue hecha en el año 2004. Entonces esperemos que les guste. No sé si gustan sentarse para que lo puedan ver.
Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce. Doce entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide, Él es el todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¡Qué efecto tan diferente tiene la misma comida! Si lo parten no te apures, solo parte lo exterior, en el mínimo fragmento entero la del Señor. Cuando parten lo exterior,
solo parte lo que has visto, no es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén, amén, aleluya. Amén, amén, aleluya. Pues eso es parte de lo que hemos grabado. Todavía hay otros cantos como Ha resucitado Jesús, Cristo, luz de los pueblos, Hosana al Altísimo, es un canto para el Santísimo Sacramento, Aclamemos con júbilo al Señor. También tenemos el Magnificat, exactamente así como aparece en la Biblia, así con las mismas palabras está grabado. De hecho, ahorita que vayamos saliendo, vamos a escuchar ese magnífico. Nos ponemos así en semicírculo. ¿Alguien aquí de Miro Escudo, no sé, quería tomarse una foto con nosotros? Okay. Se puede poner aquí. Y muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta aventura. Y sí, salir o tener en las manos este nuevo disco que los llena de mucha alegría, muchachos y muchachas, porque sé que han trabajado bien duro para llegar a esto. Y esta música, que es la combinación de sonidos y silencios en una forma armónica para lograr lo que tienen ahora en sus manos y puedan escuchar la música que es suave para sus oídos. Thank you very much for being here and God bless you. At the end, we will hear the Magnificat as we process out, and you can buy the CD and the gift shop or information. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos a escuchar todavía el canto de El Magnificat en la voz de Cecilia, ya para despedirnos. Glorifica mi alma.